pareceme que esa xente non ten cabeza e que a verdade debería estar controlado, sobre todo por os menores de edad que sempre copian esas tonterías. Bueno, aquí é difícil de controlar, claro. Despois din que censura, que tal, pero claro, non me parece exemplo para os demais, desde logo. Porque ahora, claro, con os medios como son públicos e calquera pode publicar, pois é o problema que temos. Pois eu como nai de tres fillos, dígote que hoxendía os valores e a educación están bastante perdidos. Vexo que non hai autoridade, non hai respeto e non hai eso, valores como antes. Pero hai modas como isto de tirarse un jarro de agua fría, que bueno, vale, non se debe a nadie, pero hombre, isto de salir del coche e bailar, pois hombre, non é lo mismo, non é ni parecido, aparte de que é ilegal. Pois que hai que ter cabeza, porque eu teño 22 anos, estou sacando carné, e penso que antes de coller un volante tens que pensar en todo, xa non no que te pode pasar a ti, sino no que lle podes facer a outras persoas. Penso que hai certas edades que non te poden influir esas cousas, entendo que con 13 anos, pois oye, non tes cabeza, penses máis neso, pero se supón que a partir dos 18 te levas un coche, non é calquera cousa. Con as redes, con el móvil, gravarte para hacer las gracias, y hay que tener cuidado con eso, sí. As redes sociales tamén son parte da solución, son os que hacen a denuncia, son os que permiten que este tipo de comportamentos se conozcan e participen da solución. Creo que es una combinación de juventud y de alcohol generalmente y de una actitud buscando los likes y buscando las típicas historias que antes contábamos. Pues estuve haciendo trompos en el polígono, pues ahora resulta que eso, claro, nadie lo veía. Pues ahora resulta que queda grabado y entonces empiezan haciendo trompos y al final hacen 150 kilómetros en dirección contraria. Entonces yo creo que la red social en sí no es un problema, es más una solución para este tipo de comportamientos.